se aplazó bajo el criterio de que el auto no estaba listo y que necesitaba un poco más de tiempo, y por eso lo suspendió para el próximo lunes. Aquí estaremos con más fuerza, con más voluntad, esperando que ese auto de apertura a juicio no solamente se limite a enviarlo, sino nosotros estamos proponiendo desde el punto de vista jurídico que hay que cambiar toda esa medida. No es justo que una gente que vendía en un barrio estén en su casa, estén caminando la calle, como si no se tratara de un elemento tan grave como el que se cometió en los Tres Brazos. Nosotros creemos que definitivamente esto manda una mala señal, pero el comité no se va a cruzar de brazos. Llamamos a los tribunales de la República, llamamos al presidente de la República a que esté consciente de que cualquier situación que se presente con esta sentencia tendrá a los Tres Brazos en la calle, como lo anunciamos el pasado jueves.